Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Buen día para todos. Les damos la bienvenida a nuestro primer conversatorio para adultos en el marco de FILBO y de organizado desde la Fundación Rafael Pombo. Mi nombre es Paula Becerra, soy coordinadora de proyectos y me siento honrada de darles la bienvenida a este increíble espacio que hemos pensado justamente para alcanzar a estos públicos adultos. Me acompaña Pilar Arango, quien dará la bienvenida a los invitados de hoy. Ella es directora ejecutiva de la Fundación. Buen día, Pilar. Hola Paola, hola a todos, hola público, hola invitados, hola a los que están conectados hoy con la Fundación Rafael Pombo y con la Feria del Libro Virtual 2021. Es un placer para mí también presentar a estos grandes invitados, arrancar con estos conversatorios para adultos, justo con estos dos personajes maravillosos en historias y contrastes. Y bueno, me voy a permitir presentar a cada uno de ellos para que ustedes los conozcan en este momento. Bueno, Alecos, nuestro querido Alecos, él es un ilustrador que cuenta cuentos y a veces los pinta. Un cuentero que no hace funciones por andar pintando. Un tiplero que él mismo traduce como el intérprete de la tiplina, que es un instrumento de cuerdas colombiano, que hace canciones que solo canta él y un par de amigos. Tiene dos nombres, dos nacionalidades, dos fechas de nacimiento, es dubitativo y dos veces por semana monta en bicicleta. Ahora, Alequitos, nos explicas eso qué quiere decir. Un viajero impertérrito con alma sedentaria, que le tiene miedo a la noche y a los viajes, pero cuando viaja, como todos, no quiere volver. Una mañana se fue detrás de una mujer y tardó 15 años en regresar. Le gustan las mariposas amarillas, las casas rosadas, las flores violetas, los bosques muy verdes, las ballenas azules, el humor negro y el vino tinto. En dos líneas, Alecos, artista colombiante, un poco musicoso, más bien habladoro, pero sobre todo pintirista, andarino e inutilitario, que como él traduce también, es fabricante de inutensilios. Esa es la presentación chévere de Alecos, pero también les voy a contar un poquito sobre ese Alecos serio, ¿no? Alecos Alexis Forero Valderrama, colombiano-español, miembro de la Red Internacional de Cuentacuentos, miembro de la Asociación Colombiana para el Libro Infantil y Juvenil, miembro de la Red Colombiana de la Canción Infantil y vive en Bogotá. Ese es nuestro querido Alecos. Ahora les presento a nuestro otro importante invitado, Rodrigo Cortés Arango. Rodrigo Cortés Arango es papá de Rafaela y Antonia. Aparte de estar pendiente de sus hijas, que lo hacen muy bien, es el director regional de Wise en Latam. Se encarga de fortalecer la plataforma publicitaria de la aplicación y de liderar el equipo de ventas. Previamente, Rodrigo estuvo al frente del equipo de nuevos negocios en Google Latam, donde se encargaba básicamente de evangelizar a sus clientes sobre el mundo digital. En cuanto a su formación académica, Rodrigo es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Javeriana de Colombia y tiene una maestría en Comercio y Marketing por parte de la Universidad de New South Wales en Australia. Rodrigo estuvo expuesto a la literatura desde su niñez, puesto que su mamá era una lectora incansable y escritora aficionada de poetas, de poesías. Sin embargo, solo fue hasta que sus hijas nacieron que él decidió crear historias y cuentos. Lalo, el gato siete suelas, nace de la complicidad con sus hijas, quienes ayudaron a moldear la historia y darle vida a sus personajes. Y esta no es la única historia que será publicada, pues ya hay 5 cuentos más en proceso de corrección y de ilustras. Estos son nuestros dos maravillosos invitados hoy. ¿Y por qué los dos? Se preguntarán ustedes. Quisimos
ver esa perspectiva de un escritor ilustrador de la trayectoria de Alecos con la perspectiva de un creador de cuentos por su vida, ¿no? De creador de cuentos y de historias a través de sus hijas, de cómo esta persona como Alecos, que lleva toda la vida escribiendo, que lleva muchísimos años de su vida ilustrando cuentos para niños y haciendo miles de cosas de historias, puede relacionarse con un personaje como Rodrigo, que la experiencia de ser papá y de crear cuentos todas las noches con sus hijas se convierte en un escritor también de historias. Esta es la maravilla de este conversatorio de hoy. Pau, empecemos, no demos más largas a esta historia interesante. Claro que sí, buenas. Rodrigo, Alecos, ¿cómo están? Muy bien, Paola, muy bien, Pilar. Gracias por la invitación. Alecos, un placer para mí estar contigo aquí. Encantadísimo, Rodrigo, y Paola también. Mucho gusto. Bueno, como bien dice Pilar, la idea es que conversemos un ratico y pues qué mejor que empezar con la pregunta, creo yo, base. ¿Por qué crear libros infantiles? Rodrigo. Yo dejo al experto primero, yo soy amateur. Bueno, no vamos a comenzar con esas clasificaciones porque me levanto y me retiro. Bueno, vale, no, de acuerdo, cuando quieran. Yo diría que básicamente por una cosa muy sencilla, por el placer, por el gusto de hacer libros para niños. ¿Por qué? Porque hay un público ahí muy, muy profesional en una cosa importantísima que es el juego, por ejemplo. Entonces, el juego con la imagen, el juego con el texto, es una cosa que me llama muchísimo la atención. Yo nunca pasé de los 1.90, entonces me quedé un poco al nivel de los chiquiticos. Y eso me encanta. Yo creo que me quedé un poco juguetón. Y el momento de trabajar los libros para niños, pues me encontré como en mi salsa. Entonces creo que es una razón fundamental. Yo siento que el niño de alguna manera está en esa situación que llaman estados alterados de conciencia, que están entre la realidad y la ficción. Y ese estado intermedio en que mezcla las dos cosas está... puede estar en los libros que hace uno para niños. El libro permite juego con la imagen, el juego con el texto, los dos, el juego del diseño. Todo eso me gusta mucho. Y luego, finalmente, diría que el libro es una de las creaciones más importantes del ser humano, y colaborar con hacer uno que otro librito, pues también colabora un poco para que esto no se acabe tan pronto. Con los que crean las guerras, las máquinas infernales y todas esas cosas. Muy bien, muy bien. Pues, mi experiencia es diferente. No sé si tan entretenida como la de Alecos, pero es bien diferente. Yo estudié comunicación social, como mencionaba Pilar antes, y yo hice cursos de locución y voz comercial y doblaje. Digamos que siempre me gustó jugar con la voz, los matices de la voz, y en los cursos que hacía de doblaje le ponía voces a diferentes personajes, y muchas veces eran personajes de caricatura. Cuando nacen mis hijas, les empiezo a leer libros a ellas, libros que teníamos en casa, y empiezo a ponerle voces a los personajes que iba leyendo. Y creo que al final me entretenía más yo que ellas haciendo la narración y la lectura de los libros, y le podía leer 2, 3, 4 antes de dormirse. Y cuando apagaba la luz, mi hija me decía, cuéntame uno más. Como ya estaba la luz apagada, me tocaba inventarme algún cuento, alguna historia. Y de ahí empezó el tema de por qué escribir para mis hijas. Entonces empecé a contar lo que se me venía a la cabeza, cuentos medio improvisados, y yo dejaba que ella terminara las frases. Al principio con mi hija Rafaela y ya después con mi chiquita Antonia. Entonces yo decía, por ejemplo, esta es la historia de un, y dejaba que ella terminara la frase para ver de qué animal o de qué personaje era. Entonces ella dijo, esta es la historia de un gato. Entonces yo decía, perfecto, ¿y este gato de qué color era? Y ella decía el color que se le viniera a la cabeza. Por eso yo digo que es un libro que es escrito con mis dos hijas, porque ellas le fueron imprimiendo la historia los detalles que la hacen más colorida, que la hacen más entretenida.
Entonces, así nació el primer libro, que es Lalo el gato siete suelas, y tengo otros más que fui narrando con ellas, y los cinco o seis que más resonaron, entre ellas que me decían todas las noches, repite papá el del gato, repite papá el de las ardillitas, fue el que fuimos mejorando y que después de unos meses decidí como, bueno, vamos a escribirlo, porque siempre era de cabeza que me lo sabía y lo iba contando, y muchas veces mi hija mayor me decía, Rafaela me decía, no papá, ese detalle no es ahí, él no tenía ese zapato de ese color, era de este otro color. Entonces ella fue como la editora al principio, la que me mantenía pendiente de los detalles, y entonces por eso decidí escribirlo. Y esa es la historia de por qué escribir cuentos para mis niñas en este momento, que ahora quiero que muchos más niños conozcan la historia de Lalo el gato siete suelas. A eso iba yo, no es nuestra segunda pregunta, pero sí me parece increíble cómo te acordabas, Rodrigo, de esa historia que había pasado, y entonces Rafaela o Antonia te preguntaba, papá, ¿qué pasó con este? Papá, ¿qué pasó con el otro? ¿Cómo te acordabas de esa historia que habías creado? Yo creo que al principio fue cambiando mucho. Yo creo que al principio conté la historia del gato siete suelas, y creo que las primeras 2-3 veces la historia era totalmente diferente y la iba acoplando a los gustos de la niña. Entonces, por eso digo de nuevo que ellas fueron las que terminaron de escribir el libro, y esos detalles que ellas decían, pues se quedaban en mi cabeza también y resonaban también en ellas, y ellas después me decían, no, papá, no entraba en esta casa, entraba en la iglesia, o no, papá, el zapato era morado, no era rojo. Entonces, ellas fueron las que me hicieron como acordarme de algunos detalles y afinar la historia para que quedara al gusto de ellas. Súper, súper. Bueno, Alecos, dime, ¿cuál crees que es el reto más importante a la hora de crear un libro para y con niños? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, digamos los dos rangos, ¿no? En la parte de la ilustración, normalmente la ilustración nace a partir de un texto que ya existe. Si se mira de alguna manera independiente, sola. Entonces tiene el compromiso con relación a un texto. Entonces, ¿cuál es el compromiso? En recrear lo que está escrito, no repetirlo, no reiterarlo, hacerlo literal, sino crear otros lenguajes, otra polisemia, digamos, ¿no? Entonces, ese es ya un reto para la ilustración, cómo hacer como otras lecturas dentro de la imagen de lo que se está diciendo en el texto. Yo pondría cualquier ejemplo de, por ejemplo, el tocotoc. En el tocotoc me acuerdo que hubo un proceso de creación delicioso con Clarisa, porque nos sentábamos largas horas a conversar a partir de los textos qué podía ir en la imagen. Y terminamos poniendo cosas curiosas, como por ejemplo, yo tuve 3 ilustradores invitados en el libro. Un ilustrador cubano que se llamaba Eduardo Muñoz Bax, una ilustradora colombiana que se llamaba Mariela Gudelo, y una costarricense que se llamaba, ahí se me va el nombre, bueno, no importa. Teníamos, por ejemplo, dentro de las guardas, una cantidad de amigos y amigas nuestras que en esa época teníamos muy cerca, entonces los poníamos dentro de las cartas del libro. En algún momento nos cayó una arañita aquí por el frente, y entonces la arañita me dijo, Clarisa, esa arañita tiene que estar en el libro. Entonces la arañita fue Soaz, la tejedora, dentro del libro. Los colores del libro van de acuerdo un poco a las preocupaciones de los personajes y cosas por el estilo. Y bueno, y ya el reto con lo que tiene que ver con textos, pues es todos los retos de creación siempre que tenemos, ¿no? De cómo crear un cuento, cómo inventar una historia. Bueno, Rodrigo pone su experiencia, que es muy, muy, muy potente también. Pero también está lo de, por ejemplo, a partir de un juguetico, cómo me invento yo algo. En el último libro, en el de la pulga y el barco, por ejemplo, se me ocurrió hacerle pequeños poemas a juguetes de la casa.
Entonces le hice a un juguete que había traído por allá de México, de un pescado todo surrealista que tiene cosas adentro de la tripa. Hice un texto a una amiga mía que es ilustradora y que estaba en la India, y le salió un trabajo que fue pintar elefantes, pero no dibujar elefantes, sino pintar encima de los elefantes. Entonces me pareció un oficio interesantísimo y terminé haciéndole un pequeño poema. De pronto podemos hasta leerlo, ¿por qué no? Eso se llama... Se llama Foto de Haz. Mi amiga pinta elefantes. Quiero decir, los acicala. Los acaricia con los dedos y con los colores. El amarillo le hace gracia al elefante y el verde lo encuentra reiterativo. El violeta lo hace soñar. Mueve el moco con cada pincelada. Hay un rosa, el de la alizarina, que lo estremece a ese bicho de una tonelada. Con las vueltas que da la vida pude entender el poder de los colores y el de las caricias, las que van a colores. Me olvidó poner unas imágenes que teníamos de la parte de la creación en ilustración, si las podemos poner rápidamente. Claro, las imágenes sí. Serían del 2 al, ya les digo, del 2 al 5. Claro, Fer nos ayuda con esas. Esto, por ejemplo, es papel corta, papel coloreado con acuarela y recortado, rasgado. Esto es parte de este libro que se llama Cuentos y Leyendas Latinoamericanas. Súper. Y yo creo, Alecos, que tú dices algo bien chévere y es como la experimentación, ¿verdad? También, y creo que hace parte también justamente de lo que Rodrigo nos decía, el experimentar no solo con palabras, con imágenes, con creaciones. Esto, por ejemplo, tiene un poquito de collage. Es un gigante que tiene como mascotas a los elefantes. Y luego viene sí, algo que de pronto ustedes recuerdan. A ver, ¿alguien? ¡Ay! Mira la nos corchaste a todos, Alecos. Esto ¿Matachita será? No, señora, pero muy bien, muy, muy buena respuesta. Esto es Pastorcita, de un autor que quizá recuerda. Pastorcita, como nuestra pastorcita, claro. Rafael Pombo. De Rafael Pombo, sí. Creo que hay otra imagen de Pastorcita. Esta es... Ah, claro, esa oveja es típica de nuestra pastorcita. Bueno, pues era eso. Entonces, Rodrigo, tú tienes la palabra. Gracias, Anita. Yo creo que el reto más grande para mí fue hacer un lenguaje que fuera sencillo para que mis hijas terminaran las historias. Entonces, la sencillez de la narración, porque cuando yo empecé a contárselo a mi hija tenía un año. Entonces, pues, era obviamente una bebé y fue evolucionando con el tiempo. Digamos que la historia fue, digamos, entre comillas, sofisticándose después del siguiente año, cuando ya podía entender muchas más palabras. Pero entonces, el lenguaje, el uso del lenguaje, lo sencillo, lo complicado, yo creo que es un reto. Lo otro es que tiene que ser entretenido. Mi hija tenía momentos en los que yo sentía que como que la historia se estaba cayendo, entonces me inventaba algo rápido como para que ella despertara y hablara y dijera algo, aunque mi reto o yo contaba la historia era para que se durmiera, pero yo quería obviamente ya jugar con ella en la interacción de la historia. Lo otro que es muy interesante, y tú lo mencionabas, Alecos, es la ilustración. No sé si también pueden poner la portada del Lalo el Gato Siete Suelas, porque yo no tengo ni idea de dibujar, no tengo ni idea de ilustrar, eso es un arte increíble y me quito el sombrero ante todos los ilustradores. Entonces yo no sabía absolutamente nada de ilustrar y empecé a buscar quién me podía ayudar con la ilustración. Y encontré a Odette Chaim, que ya la conocía del mundo de la publicidad. Ella también tiene sus libros y le mostré el cuento y me dijo que le gustaría ilustrarlo. Y entonces algo que me encantó de Odette era que entendió muy bien que era una historia con mis hijas
y permitió y se adaptó muy bien a las sugerencias de mis hijas. Entonces mis hijas decían algo como, digamos que ellas curaron la ilustración todo el tiempo. Entonces yo les mostré el primer dibujo, la primera ilustración, y dijo, no, Lalo no puede ser tan barrigón, entonces lo adelgazamos un poquito. Lalo tiene que tener una pantufla y no una bota en su pata, en su oreja izquierda. Entonces le cambiamos y ellas fueron las curadoras de la ilustración. Y Odette plasmó las ideas que yo tenía de Lalo y toda como la retroalimentación de mis hijas. Y yo creo que el último reto, que es bien, bien importante para mí, es este libro yo lo escribí para mis dos hijas. Y ahora el reto es cómo este libro se vuelve un libro para muchos niños más. Yo ya lo probé, ya hice lectura en otros niños y tuvo una muy buena aceptación porque pues al principio yo dije, no, pues a las niñas les gusta, a mis hijas les gusta porque yo soy el papá y ya se los he leído, ya se los he contado muchas veces. Pero entonces ese es otro reto, cómo hago que ese libro trascienda de mi familia, trascienda de mis hijas. Claramente, claramente el deseo de Rodrigo está en Rafaela y en Antonia. Ellas son sus editoras, son sus creadoras, son su inspiración, son su improvisación, todo esto. Pero a mí me parece bien importante eso, ¿no? Cuando uno hace un producto, lo primero que tiene que hacer es testearlo, es mirar cómo se comporta él. ¿Cómo es ese trabajo para ti, Alecos, y para Rodrigo, que ya nos ha contado un poco, pero me parece interesante saber cómo se testea un libro? ¿Me permites una postilla a lo que comentaba Rodrigo? Una experiencia, claro, que me llama mucho la atención. Y es el trabajo con niños, colectivo. Yo he hecho murales con niños, que es una experiencia inolvidable y que quisiera estar haciendo semanalmente, ¿no? Hice, por ejemplo, un proyecto de mural en un pueblito en los Llanos Orientales, en Yopal. Bueno, pueblito ya no es, era pueblito en esa época, ahora es un enclave, un enclave petrolero. 30 niños pintando un mural de más o menos unos 20 metros por 3 de altura. Entonces, fue un proceso desde hacer el boceto con los niños, que fue precioso, poniendo pequeñas imágenes. Ellos, ¿qué quieres dibujar? Fue lo primero que hicimos, ¿no? Como si fueran grandes, los temas de los niños fueron como si fueran de adultos, de grandes pintores. La música de los llanos, la ciudad, el río, los mitos, tal cual. Y entonces empezamos a hacer bloquecitos, los niños hicieron los bocetos. Después, con un pintor de ahí del pueblo, hicimos la línea, le hicimos la línea en el muro y pusimos los niños a pintar también en el muro. Directamente, en el calor que hacen los Llanos Orientales, había que literalmente arrancar el niño de la pared para que dejara pintar a otro, porque estaban completamente pegados. Yo calculo que en 2 semanas más o menos pintamos ese mural. Entonces, la experiencia de trabajo con niños siempre es enriquecedora, es un trabajo feliz, es un trabajo... hizo. En la Cruz Roja, no sé si todavía exista, también hicimos un mural con niños. Y la misma cosa, la misma experiencia, la expresión del niño, que luego uno con los años la sigue buscando hasta encontrar de vez en cuando algo que se parezca. Eso era lo que quería apostillar a la experiencia de Rodrigo. Ahora sí, ¿cómo es tu testeo, Alecos? ¿Qué es testeo, Pati? Testeo es probar el producto, ¿no? Entonces es como cuando estás creando la chocolate, la galleta con el relleno blanco, y entonces reúnes a una gente y le das la galleta y le preguntas, bueno, ¿tú qué sientes con esta galleta? ¿Tú qué experimentas? ¿Cuáles? Es como esos testeos de mercadeo de un producto. Vale, vale. Bueno, ¿cómo se testea un libro? Bueno, lo primero es la prueba con quien tenga yo a mano. Normalmente yo tengo un sobrinito que es el que me sirve de guía en muchas cosas. Pero luego, cuando el libro ya está terminado, yo tengo la suerte de hacer encuentros con niños, de hacer funciones para niños y eso. Y esa sí es la clave fundamental. Es cuando yo sé realmente lo que deja. Cuando se puede hacer el encuentro, ¿no? En vivo, cuando
se puede conversar. He tenido experiencias preciosas, que es ver, por ejemplo, los niños haciendo presentaciones a partir de los libros, haciendo como pequeño teatro, cantando las canciones, que eso es precioso también, o ilustrando o mejorándome las ilustraciones de los libros también. Son distintas maneras, ¿no? Claro, cuando yo tengo la oportunidad de estar en vivo con los niños, eso no lo cambio por nada. En esta época pandemoníaca, la prueba siempre fue online, ¿no? En línea y eso, pero por los cajoncitos del Zoom, por ejemplo, yo podía ver las caritas de los niños y la parte de las preguntas al final, que es de lo que más me gusta, ¿no? Las preguntas de los niños, las preguntas capciosas, las preguntas agudas, eso no tiene igual. Entonces, bueno, son todas esas maneras. Y luego, ya lo que uno no conoce, lo que no sabe, qué es lo que se va yendo por allá, por los espacios intangibles, es lo que llega de respuestas o de preguntas. Por ejemplo, yo me encuentro chicos de entre los 20 y los 30 años que me dicen, ay, Alecos, nos acordamos de ti en el rincón del cuento. Pues yo recuerdo que de niño el libro de la Matachita me gustaba mucho y eso, ¿no? Eso ya es un eco, ¿no? Es como un sonido concomitante con el tiempo de los libros. Aleco, sí, es muy chévere porque creo que también los libros y en general el contenido infantil es un contenido que está todo el tiempo en creación, como que va mutando, y creo que justamente pues se hace evidente con la experiencia de Rodrigo y con lo que tú nos acabas de contar. Y ahí me atrevo también a hacerles una otra pregunta adicional, y es, ¿qué creen ustedes que les han enseñado los niños desde pues sus dos experiencias, ¿no? Alecos con una experiencia en vivo con los niños de pues años y años de encuentros, y Rodrigo que finalmente también tiene una relación con un par de chiquitas súper cercana, ¿no? Las tiene al lado suyo todo el tiempo para hacer estas preguntas. Quisiera que nos contaran también un poquito sobre este impacto que tienen los niños dentro de sus productos y por supuesto dentro de los libros y las creaciones, y por supuesto también que nos cuenten un poquito, pues Rodrigo ya nos ha dado un poco visto sobre ello, pero ellos cómo afectan también los futuros desarrollos y los desarrollos actuales, claro, porque pues si es la imaginación del niño y la creación del niño las que entran a jugar ahí también un papel importante, ¿no? ¿Rodrigo? Sí, yo creo que lo que más me han enseñado los niños, y voy a hablar por mis hijas, es permitirme soñar. Y yo creo que los niños son soñadores y los niños se inventan mundos en un momentico, y uno cuando va creciendo le pone como muchos límites a esos sueños y muchos límites a la imaginación. Y yo creo que mis hijas despertaron en mí como ese niño soñador que quiere construir historias, que quiere hacer cosas diferentes, y es eso. Yo creo que lo más importante es eso, permitirme soñar. Bueno, yo también tendría poco que agregar, creo que más o menos está dicho, ¿no? A veces me preguntan qué referentes tengo yo y por ejemplo, yo pongo algunos artistas mayores para los años en que yo iba transcurriendo, que me fueron dejando enseñanzas importantes. Pero, claro, siempre están los niños, es que ahí no hay nada que hacer. Hay que andar con las antenas puestas, porque cualquier respuesta, cualquier insinuación, cualquier cosa, nos da la maravilla, ¿no? Es el deslumbramiento. Es simplemente eso, estar muy atentos, porque en el juego del lenguaje, en las imágenes que van creando, en los mundos que van viendo, porque uno no sabe realmente qué está viendo el niño, está hay que estar atento, ¿no? Estar robando algo de todo eso, compartiendo. Sí. Y mira, para complementar ahí, yo creo que uno a veces, o por lo menos fue mi experiencia, yo creo que debo ser un poquito más relajado a la hora de escribir las cosas, ¿sí? Yo pensaba que tenía que tener una secuencia y todo tenía que ser como casar perfecto, y no, las niñas cuando iban contando lo que se imaginaban de Lalo, pues eran ideas que venían de aquí y por allá.
Cuando yo le presento el texto de Lalo, El Gato Siete Suelas, a un ex profesor de la universidad, Miguel Mendoza, que es escritor de libros infantiles, él me hace unas sugerencias que yo dije, uy, esto nunca me lo hubiera imaginado porque pues, yo pensaba que tenía que tener un orden. Lo mismo pasa con mis dos editoras, Natalia Hernández y Alexandra Castrillón. Cuando les muestro, ellas se divierten con el libro, pero me sugieren también cosas para hacerlo un poco más divertido. Entonces es bien interesante cómo uno a veces tiene que dejarse ir y no todo tiene que ser tan cuadriculado. Entonces yo creo que eso es otra enseñanza de haber escrito este cuento. Rodrigo, para ti que tienes... pues que estás en ese mundo 100%, ¿qué crees que en estos tiempos donde las redes sociales pues están ocupando un lugar tan protagónico en la vida de todos los seres humanos, inclusive cada vez más de los niños, cuáles son esos retos y esas oportunidades para los procesos de creación a partir de las redes sociales? Los niños, pues mis hijas no es que tengan mucho contacto con redes sociales, es más bien limitado, pero cuando encuentran algo, hay cosas que les llaman la atención y que después fueron, de hecho, metiendo en el cuento. Entonces, ellas me hacen muchas preguntas de cosas que ven en YouTube, por ejemplo, de videos. Papá, ¿qué es esto? Entonces yo le explico qué es lo que vio y después en la noche, cuando estoy contando el cuento, ella quiere meter esos elementos allá. Entonces, se vuelven como elementos de inspiración de lo cotidiano de ellas, porque lo están viendo, lo están viviendo, lo están entendiendo, están aprendiendo, explorando el mundo. Y como decía Lecos, o sea, el último año y medio de pandemia, pues las pantallas fueron casi que del día a día de las personas y para los niños también, por más de que uno tratara de reducir tiempo, pues terminaban viendo a la abuelita, viendo al tío, viendo a sus amiguitos, los profesores, por una pantalla y después pues era muy fácil que las redes sociales de una u otra forma impactaran el día a día de ellas. Pero se vuelven parte de lo cotidiano y hay que ver cómo se introducen también en la literatura. Y tú, Alecos, ¿cómo crees tú esa relación con la digitalidad? Porque es que, claro, el libro también, el libro objeto es muy lindo y nos permite tener una relación directa con, pero pues la digitalidad, ¿cómo la ves tú? A ver, cuéntanos un poquito ahí desde tu perspectiva. Mira, es muy interesante esto porque a mí me tocó como el paso de una era a la otra. Es que es casi de esa manera. Yo pasé de dedicar horas enteras a jugar fútbol o a jugar ajedrez, muy poco tiempo para hacer tareas, a esta situación contemporánea de la digitalidad, de los computadores y todo eso. Y a mí me parece que eso ha sido un tesoro, pero gigantesco. Yo entré a la universidad a estudiar y a trabajar y a aprender todo con la mano, ¿no? A las manchas, a la acuarela, las técnicas distintas. Yo tuve la suerte de que me metí un poco también en pintura y grabado y todo eso me quedó como una base fundamental. Pero cuando llegaron los computadores y cuando llegó todo esto, pues primero la sorpresa, yo no voy a poder con esto y luego metiendo en ese mundo tan extraordinario. Y estoy encantado de la combinación de los dos, porque yo sigo dibujando a mano, yo escaneo, photoshopeo, lo que sea, estoy editando. Tengo aquí un microestudio en una de las salas del apartamento donde grabo y edito y, bueno, una cantidad de cosas. Estoy encantado con esto. Yo creo que es una suerte haber podido pasar de una situación a la otra. Este tema de digital para nosotros es bien importante porque nuestro proyecto en la FILBO de este año 2021 es Pombo el Aprendiz Digital, porque definitivamente cuando una FILBO que ha sido un evento que ha reunido, tal vez es la feria más grande de Colombia, la que reúne la mayor cantidad de personas
de pronto se tiene que convertir solamente en un espacio virtual porque no podemos acoger a tantas personas, pues obviamente también nuestro proyecto de la Fundación Rafael Pombo se vuelve digital 100%. Y empiezan a aparecer un poco de términos que no tienen una traducción exacta, pero que definitivamente existen, y la gente empieza a hablar de ellos como si existieran, pero sin existir. Y ahí es cuando encontramos un término y una pregunta que dice, ¿qué relación existe entre la literatura y la ciudadanía digital? Y me van a preguntar, bueno, ¿y qué es eso? No, miremos qué es. Pensemos en la literatura y la ciudadanía digital y qué relación existe entre esas dos, entre esos dos términos y esas dos realidades. Rodrigo. Yo entendería ciudadanía digital por ciudadanos del común que están teniendo algún tipo de experiencia con el mundo digital. Y para eso, pues, debe haber estadísticas, no me las sé, de cuántos libros se están comprando ahora digitalmente, de cuánto contenido escrito se está consumiendo en medios digitales, de cuánto entretenimiento, de cuánto consumo de información viene por mundos digitales. Y yo creo que eso hace parte de nuestro cotidiano y ya hace parte de nuestra realidad, de nuestro día a día, y van muy de la mano. Ya creo que lo uno no va separado de lo otro. Por ejemplo, mis hijas tienen sus tablets y ahí tienen algunos cuentos y van viendo desde sus tablets sus historias y consumiendo su entretenimiento y ya están conectadas. Nacieron con eso. Ellas ya no conocen un mundo en el que el digital no sea parte. Entonces, yo creo que ya hablar que es un ciudadano digital, es decir, es cometer un error, porque ahora son ciudadanos que están naciendo, viviendo y en el mundo digital. Entonces, vamos de la mano. Bien, sí. Y para ti, pues básicamente, por tus años y por la edad de tus hijas, pues es la realidad, 100%. Tú, Aleko, ¿cómo ves esa relación de literatura y ciudadanía digital? Sí, yo creo que ya estamos inmersos en esto y esto ya no tiene vuelta atrás. Y hay que acostumbrarse y vivir lo que decía un poquito atrás, ¿no? Se me olvidó ponerles un ejemplo importante que me parece curioso. Por favor, los números 19, 20, 21 y 22... antes de primero veamos las imágenes, luego hago un comentario curioso sobre esto. Vamos, Fer. Bueno, mientras llegan las imágenes, ¿estás por ahí, Fernando? Sí, ya las está. Ya están ahí. 19 en adelante, 19. Más adelantico, más adelantito. Dale. Bueno, esto lo comento rápidamente. Por ejemplo, las imágenes anteriores. Esto es lo que quiero comentarles. Esto es un libro que no existe. Estos son fotografías digitales que he hecho por ahí, por cualquier parte. Estos son objetos que tengo yo, bueno, esto era cuando vivía en Barcelona, son objetos de allí, yo trabajé mucho tiempo con basura, que llamaba inutensilios, entonces son objetos recreados, como buscar la poética del objeto ya inútil, entre comillas. Sí, seguimos. Este libro es todo virtual, ¿no? Los ojos de los personajes son ojos de los amigos míos. No les digo quiénes son porque piensan que estoy haciendo brujería. Y los muñequitos son ilustrados con la tableta, con lápiz digital. Y son fotografías mías de distintos lugares. Luego verán algunas curiosas. Por ejemplo, esto es una escultura que hay en España de Botero. Entonces, trabajo encima de la fotografía. El muñequito es digital y con los ojos de los amigos. Y el texto también es mío. Esto es un libro que está inédito todavía.
Entonces, es un poco eso, ¿no? Cómo de pronto se suelta la mano y se va por otros caminos. Estamos inmersos en esta situación nueva y trabajamos en ese sentido. Vale, yo creo que es suficiente. No sé si hay una más, quizás. A ver, Paola, ¿qué era tu secreto? No, es que justo tengo aquí un momento. Gracias. No, pues mi secreto se quedará secreto. Pero realmente, pues ha sido increíble ver y estar en compañía de ustedes en este pequeño espacio donde queríamos finalmente empezar a hablar sobre los distintos procesos de creación y donde realmente es bien importante, y creo que Alecos lo nombraba al inicio, las experiencias todas son distintas y creo que todas nos agregan un montón a los distintos procesos que idealmente las personas que nos estén y que estén conectadas el día de hoy estén teniendo también con ilustraciones, con libros, con canciones, con pintura, con tantas expresiones artísticas que hay y todas las distintas formas de creación que tenemos. Y creo que ustedes dos han sido un excelente ejemplo, por eso finalmente este conversatorio lo llamamos Historias y Contrastes, porque creemos que desde todas las historias pues se generan increíbles contrastes. Alecos, cogiste allí. ¿Nos quieres cerrar el espacio aquí con una cancioncita? Sí, mira, le puse música a una letra de Pombo que se llama Juaco el Ballenero. Canto un fragmentico simplemente. ¡Uy, qué belleza! ¿Qué me dijiste? ¡Qué belleza! Dice... un pedacito, ¿no? Un fragmento, porque el tiempo es oro. Yo soy Juaco el Ballenero, y hace 20 años me fui a buscar ballenas gordas a 2000 leguas de aquí. Enorme como una iglesia, una porquilla asomó, y el capitán dijo arriba, esa es la que quiero yo. Al agua va el capitán, con su piquete y arpón, mojándose ante los labios con unos tragos de ron, mojándose ante los labios con unos tragos de ron. ¡Ay, qué maravilla, qué belleza, nada! Pues yo estoy feliz, realmente no tuvimos dos invitados, sino cuatro, estuvo Alecos, estuvo Rodrigo, Rafaela y Antonia, porque estos son los creadores de todos estos cuentos, más todos los imaginarios que tienes tú, Alecos, en tu cabeza. Gracias por permitirnos este espacio tan lindo, este conversatorio de historias y contrastes tan bellos, de cómo la trayectoria de Alecos y la experiencia viva de Rodrigo con sus hijas hacen y permiten que la literatura infantil siga creciendo, que la literatura infantil no tenga nunca fin, ¿no? Gracias por este espacio, gracias por aceptar la invitación de la Fundación Rafael Pombo para estar en este conversatorio. Dos grandes personas, sabemos de sus ocupaciones, sabemos de su tiempo. Les mando un beso y un abrazo muy grande, todo mi corazón desde la Fundación Rafael Pombo. Maravilloso, maravilloso espacio. No sé, Pao, no sé, Alecos y Rodri, si quieren decir algo, pues gracias. No, yo agradecimiento para todos. Un placer estar aquí, compartir con ustedes. Aplausos para ustedes también, Alecos, un genio. Voy a buscar si consigo aquí un par de libros tuyos para empezar a leerle a mis chiquitas. Y fue un placer. Muchas, muchas gracias. Igual, muchísimas gracias. Encantado, Rodrigo, también. Yo te recomiendo mucho el de Zapito y Rapón, que son de divinos, hermosos. Se los leo a mi nieta. Lo tiene además firmado por Alecos de la Feria del Libro del año pasado. Te lo recomiendo. Bueno, realmente todos. Toda la literatura de Alecos es bella para los niños. Muy bien, muchas gracias. Así es, agradecerles pues por supuesto a ustedes y a las personas que están conectadas, que quieran saber más de la Fundación, por favor los invitamos a que ingresen a www.fundacionrafaelpombo.org. Y antes de cerrar, les vamos a poner también un par de banners de Alecos
y de Rodrigo para que conozcan más de sus historias, de sus cuentos y de sus creaciones. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí conectados y nos vemos en una próxima oportunidad. Pasen todos un excelente día. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Y pendientes de la Filbo y de la Fundación Rafael Pombo. Hay cosas hermosísimas en esta Filbo para los niños. No se los pueden perder. Tenemos una programación maravillosa con nuestros personajes, unos talleres increíbles. Así es. Invitadísimos todos. Pasen lindo día. Muchas gracias. Cuídense mucho.